Microteatro llegó a Mar del Plata para quedarse y hoy vamos a recorrer un poquito el detrás de escena en Chahuimba. Bien, acá estamos en los ensayos generales. Hoy es el día que se prueban todas las obras, se corrigen y sí. se amoldan, digamos. En este momento va a haber 11 obras en la temática que es por amor. Sí. Ahora vamos a ver una sala, que es la sala 6. Son 6 salas y obras de 15 minutos. Nos acabamos de mudar este departamento y ya me pone la hora altísima. Recién termina uno de los primeros ensayos que vemos. Y ahora desarmar, y ahora desarmar. Porque viene otra obra, ¿eh? Porque solo... desarmar. Y te metes a la vida de distintas personas. Por ejemplo, entras a un departamento, entras a un hospital, un velorio. Y son salas muy chiquitas, o sea, sí. Los tenés al lado a los actores. Son chiquitas y los tenés al lado. Lo cerca estoy del escenario. Esta es la parte que nadie ve. Realmente no me esperaba para nada esta estructura de detrás de escena. Miren lo que es. Camarines, otras... ¿Qué sienten, no? Porque como actrices van a tener al público ahí así. Amén. Un poco de adrenalina, eso, ante todo nervios, obviamente. Ella es la que elige a todos los actores de microteatro. Y a los directores. Y leo las obras y ahí me imagino quién va para qué lugar. O sea, literalmente la creación de lo que van a ver es en base a ella. Quiero que me enseñe a llorar. Bueno, primero, ¿sabes? Tenés una manera que es cebolla. Como... sí, que es tipo un recuerdo. Y después la otra, no sé, que te apretes un dedo gordo así que diga, bueno, me está doliendo. A ver, probalo. O no reír. Y viste, a mí me pasa lo mismo, por eso hago comedia. La próxima hacemos comedia, ¿eh? Me van a ver en comedia. Te voy a recomendar los mejores días para venirte a Chahuín a ver microteatro. Los miércoles, jueves y domingo tenés promos. ¿Cuáles son estas promos? Comprás una entrada y te regalan media pinta. Comprás dos entradas, te regalan una entrada y encima tenés happy hour toda la noche.